Bueno, vamos a ir ahora al barrio de Palermo, donde chocó, mató, huyó y la están buscando. Nuria González Rouco, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Esto sucedió el lunes 2 de enero, alrededor de las 7 y media, 8 menos cuarto de la noche, cuando Tomás, de 26 años, andaba en su moto. Estaba circulando justamente por el túnel que pasa por Libertador y que sale aquí a la altura de La Pampa, donde estamos nosotros trabajando. Y en ese momento es impactado por lo menos por un auto, un Onix azul, eso lo tienen identificado, manejado por una mujer rubia, es el último dato que pudieron recolectar los amigos y familiares. Pero claro, necesitan testigos porque, como vos decías, esta mujer lo choca y se va. Tomás lamentablemente fallece prácticamente en el acto y, aunque parezca increíble, en el túnel de Libertador no hay cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad cuando se ingresa y cuando se sale. Esto fue mano a provincia y por eso también es importante la presencia de testigos que puedan dar algún dato, y sobre todo de este auto que no tiene la patente, pero también de esta mujer que manejaba y escapó. Estamos con Facundo, ¿no?, los amigos de Tomás. Bueno, decíamos un poco esto, ¿no? La necesidad que tienen ustedes para la justicia también de conseguir testigos de ese momento. Sí, exacto. O sea, lo que más necesitamos ahora es tener por lo menos el nombre o la patente del auto para poder identificar a la persona y que se haga cargo de lo que pasó, de lo ocurrido. O sea, el accidente que le provocó a Tomás la muerte, y nada, que por lo menos se haga justicia. Lo que ustedes pudieron rearmar se da justamente de testigos que estuvieron en ese momento. ¿Qué les dijeron? Nada, al principio no teníamos mucha información, más que era un auto azul. También teníamos otra información, que supuestamente era una camioneta. Después pudimos hacer contacto con uno de los testigos que ayudó a Tomás hasta que vino la ambulancia y la policía. Y nada, nos dio la información de que era una mujer rubia, castaña clara, que estaba con el auto azul, con una acompañante también mujer. Se bajó a ver el accidente. La persona esta la paró, le dijo que ya había llamado a la policía y se termina fugando cuando le informa que había llamado a la policía, diciendo que iba a llamar al hermano. No, o sea, nunca llamó al 911, ¿no? No, nunca llamó al 911. El que llamó al 911 fue el testigo este que aparece en la causa también. Pero la persona esta, cuando le dije que llamó a la policía, se dio la fuga. Dio una excusa y se fue. Sí, dio una excusa. No sé si lo llamó o no al hermano, no sé quién es la persona, si está expuesta políticamente o es de algún medio, es famosa algo. Entonces me parece que hay que tener conciencia de que tendría que haber quedado en el lugar y hasta que llegase la policía. ¿Tuvieron algún dato más en las últimas horas? Digo, porque ustedes también, los amigos, estaban todos a través de redes sociales, ¿no? Buscando datos. Sí, o sea, todos los datos que conseguimos fue mediante redes sociales y por movernos entre todos para tratar de sacar la máxima información posible. Y nada, o sea, lo que nos dio el testigo este fue eso. La mujer aproximadamente dijo que tenía 40 años más o menos, rubia, un Onix azul era, oscuro. Y nada, esa es la única información que tenemos hasta el momento. Bueno, fundamental es las cámaras de seguridad que hay acá afuera. Digo, cuando llegamos acá todos nos enteramos que en el túnel, increíblemente, no hay cámaras de seguridad. Por eso son importantes estas, que entendemos que la justicia ya las tiene la fiscalía. Sí, al parecer la justicia tiene esas cámaras, que son la única es esta de acá de Libertador y La Pampa, que, o sea, es la única cámara que hay en todo el túnel. Y nada, esperemos que se encuentre rápido al auto y encuentren rápido a la persona. ¿Qué nos podés decir de Facundo? Chico muy joven, lo estaba viniendo a trabajar, se había juntado con amigos. Se estaba volviendo de trabajar, estaba yendo para su casa era un viaje que hacía todos los días. Y hace un mes se había comprado la moto, lamentablemente, y nada, es algo que no tenía que pasar para mí, pero bueno. Era un camino que hacía habitualmente, que conocía. Sí, siempre él, después de salir de trabajar, se juntaba con amigos o iba en un parque, se juntaba a tomar algo, pero no era nada del otro mundo. O sea, era un viaje que hacía normalmente y tenía que llegar a su casa como llegaba todos los días. Me imagino la emoción que tenía por haberse comprado esa moto. Hace un mes nada más que la tenía. Sí, obvio. Todos le dijimos en su momento de que tenía que cuidarse. La moto es peligrosa. El cuidado lo tiene uno. Yo manejo moto, tengo mis cuidados, pero
O sea, manejás una moto y el cuerpo tuyo es la defensa. Y la gente que maneja un auto hay veces que no entiende eso o no le presta mucha atención. Y nada, termina pasando estas cosas como con lo que pasó con Tomás. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Mariana, vamos a repetirlo. Un Onix azul. Y es importante también el dato de esta mujer, ¿no? Esta mujer rubia que se baja, ni siquiera lo asiste, ve esa situación. Se comunica con otro testigo que le dice, ya llamé a la policía y en ese momento se escapa. Por eso insistimos, importante estas cámaras de seguridad que están acá, porque fue mano a provincia, saliendo del túnel mano a provincia, por lo menos para tener la placa, la patente de ese auto y que entonces la justicia pueda buscarlo. La justicia está trabajando, lo que está haciendo es lo mismo que está haciendo la familia. Juntar testigos que se acerquen a la fiscalía a declarar cualquier dato es importante para poder encontrar a esta mujer que dé su versión de los hechos, pero sobre todo también para tener justicia por Tomás. Sin dudas, Nuria. Muchísimas gracias.